muy orgulloso de que en mi etapa de hermano mayor hayamos contribuido a enriquecer la cofradía en todos los aspectos, en el aspecto humano, en la convivencia con los hermanos, porque yo soy de los que piensan que el hermano tiene que sentir la cofradía como propia, tiene que venir aquí a su casa a hermandad, esto no es nuestro, la Junta de Gobierno, las personas pasamos, la cofradía permanecerá a lo largo de los siglos, por lo tanto tenemos que hacerle ver al hermano que esto es suyo como mío. Por supuesto que el taller de empleo ha sido una pieza fundamental dentro de esta cofradía. Por un lado, la gran labor social que estamos realizando. Y después, si los logros conseguidos, el patrimonio que hemos logrado a través del taller de empleo, que el alumno, una vez que termine el curso, encuentre trabajo. Un alumno que llega sin ningún tipo de conocimiento. Y en un año le tienes que, aparte de darle una formación complementaria, le tienes que hacer un oficio artesanal. Un oficio dificilísimo. Y encima tú ves que hay unos logros y que hay una convivencia. A nivel humano, cuando se clausuró el taller de empleo, yo siento una satisfacción enormemente grande. Más grande de lo que os podéis imaginar.
La participación el pasado mes de agosto en las Jornadas Mundiales de la Juventud de la fervorosa y muy ilustre hermandad de nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Gran Perdón es sin duda un hito en la historia de esta agrupación cofrade elegida por la Conferencia Episcopal para formar parte del Vía Crucis que se representaría ante el Papa Benedicto XVI. Nunca antes una ciudad había acogido una representación tan importante de la Semana Santa española, lo que confirió una gran expectación previa de los millones de personas que esos días se encontraban en Madrid para contemplar las 14 joyas escultóricas repartidas por la capital española. El Prendimiento, que debía representar la segunda de las estaciones del Vía Crucis, pudo ser visitado por miles de personas en el Ayuntamiento de Madrid, antiguo Palacio de las Comunicaciones, que durante los días previos a la llegada del Santo Padre se convertiría en improvisada capilla para acoger a los grupos escultóricos venidos de toda España.